agradecerle a estas instituciones presentes locales que hoy un nuevo aniversario estamos para poder festejar. Lamentablemente hoy se tomó una decisión de terminar, o sea, de no poder seguir con lo que teníamos previsto con lo que era la orquesta, los bambán y el liceo militar, la banda. No sé si fue muy rápido tomar una decisión de suspenderlo, pero bueno, le pido disculpas, pero nosotros no tenemos la bola de cristal como para que saber bien lo que tenemos que hacer. A nosotros a lo mejor toda la juventud está un poquito amargada, el pueblo también, por el tema de la suspensión de esta banda, que no es fácil decir, bueno, vengan y después llueve y se termina todo. Pero sí, nosotros estamos un poquito amargados por el tema este de suspensión, pero sí hay otra gente que con este sol, la parte del lado sur de nuestra provincia, que están sufriendo muchas inundaciones, creo que a ellos los va a alegrar. Así que vamos a verlo por el lado positivo de esa pobre gente. Y nosotros, bueno, nos quedaremos con un poco con la cara larga, pero le pido mil disculpas. Así que bueno, festejar y hacer lo que es el pueblo, lo que es tradicional, lo que es nuestro, hacer la procesión con nuestra patrona y nuestro patrono, que son la Virgen de la Asunción y San Roque. Así que bueno, lo esperamos. Va, ahora terminaremos, seguimos con la procesión y pido mil disculpas por las suspensiones. Pero bueno, lo importante es que estamos acá y seguir festejando lo que podamos. Gracias, muy amable por venir.